Un buen día para todos los que nos escuchan este día. Feliz Navidad. Qué lindo, hoy es un día muy especial que el Señor nos permite tener y disfrutar. Gracias que su Espíritu Santo nos guía. Espero que pase un día maravilloso junto con su familia y que pueda ser un tiempo de amor, de unidad, de compañerismo, que el Espíritu de Dios se mueva por sobre todo en amor. Recordando que debemos empeñarnos en seguir el amor, ambicionar los dones espirituales, pero seguir el amor, porque el amor cubre multitud de defectos. Hoy quiero regalarles Isaías capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, nuestro amado y salvador Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre porque podemos recordar todo el tiempo que Jesús es el Mesías, el Dios de Israel. Y hoy consagramos cada familia y cada persona que nos escucha para que pueda estar en armonía con el poder del Espíritu Santo, trayendo la paz a los hogares y trayendo la unidad y el amor. Es un buen tiempo para celebrar en familia, que esta noche no hayan divisiones, sino que haya unidad y amor. Porque donde hay guerras hay muerte, y donde hay muerte hay hambre. Pero donde hay paz, hay unidad, hay amor, hay prosperidad y hay gozo. Así que disfruta y permite que el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, sea sosteniéndote y protegiéndote. ¿Y qué tal si esta noche le damos gracias al Señor en unidad, en familia, por todo lo que el Señor está haciendo y por lo que hará? Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo que nos lo regalaste, y gracias porque hoy podemos celebrar, porque la razón de todos los tiempos es la celebración de Jesucristo nuestro Salvador. Te entregamos este día, Señor, y te pedimos que cada familia pueda celebrar donde quiera que se encuentren y desatar la unción del Espíritu, la unidad, el amor y la paz. Espíritu de Dios, te entregamos cada vida y cada persona, seas tú trayendo amor y unidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Una feliz Navidad en Colombia y en Latinoamérica, y Merry Christmas en Estados Unidos para todos los que nos escuchan. Que el Espíritu de Dios continúe moviéndose en cada una de sus vidas y de sus familias. Bendecimos a Israel, a Colombia, a las naciones de la tierra, donde quiera que te encuentres. Un abrazo desde la distancia.